Bé, bona tarda a tothom. Anem a començar aquesta quarta sessió del cicle d'experiències internacionals sobre els processos constituents. Una mica com sempre, aprofitant aquestes primeres paraules, m'agradaria fer un recordatori breu de fins què hem anat veient o alguns elements claus que crec que s'han anat derivant fins a la sessió d'avui sobre Equador, que tot seguit presentaré. M'agradaria recordar que vam fer una primera sessió que tenia per objecte el reflexionar sobre la funció dels processos de deliberació i els processos participatius en l'elaboració constitucional. Una sessió, de fet, d'un col·lega de la doctora Welp, que ara presentaré. Vam veure, per tant, que hi havia aquesta expansió en el món de processos participatius, que no eren una garantia necessària per una major qualitat del text constitucional, però que un cop s'establien aquests mecanismes i s'empoderava la ciutadania, doncs no hi havia cap experiència de tornar enrere. Realment formava part, podríem dir, d'una concepció avançada de la democràcia. Vam passar a una segona sessió ja començant, iniciant els estudis de cas, on ens van presentar la Convenció Constituent Irlandesa amb bastant detall, veient la seva metodologia, i que podríem potser resumir o recordar com suposava l'aplicació de dos mecanismes innovadors des del punt de vista democràtic que confluïen, com eren, per un costat, el sorteig, diguem, el procés de selecció de ciutadans que formaven part d'aquesta comissió, que eren escollits, o millor dit, eren seleccionats a través d'un sorteig i seguint unes quotes sociodemogràfiques, i la segona innovació que en aquest cas venia, no?, encara a afegir probablement elements de qualitat, era el fet que aquesta comissió, a diferència d'altres processos, estava conformada al mateix temps per representants polítics i per ciutadans que, per tant, col·laboraven i treballaven conjuntament, no en fase separada, sinó in situ, en el mateix moment, amb totes les bondats i tots els elements virtuosos que es van destacar en aquella sessió del fet de poder treballar conjuntament ciutadania i representants. La tercera sessió, l'anterior, va ser la sessió sobre Bolívia, que de fet inicia els casos de Llatinoamèrica, que avui continuem amb Equador. I aquí jo també crec que van haver moltes lliçons, o en tot cas, quan parlo de lliçons, elements, diríem, focus points, no?, elements de referència a l'hora de pensar sobre aquests casos. Senzillament citaré un parell. En aquest cas es va destacar que van haver referèndums tant al principi com al final i que eren referèndums que incluïen temàtiques, és a dir, un referèndum d'inici per, d'alguna manera, orientar els treballs de l'Assemblea Constituent, un referèndum que incluïa una temàtica, la descentralització, i un referèndum posterior que incluïa una pregunta sobre un tema que no s'havia arribat a consens, com era el tema de latifundi, per tant, que aquest era un element propi de Bolívia, que es destacava. També es va destacar les dificultats que sovint existeixen, i possiblement en el cas de l'Equador també tinguem ocasió de parlar-ne, quan hi ha una assemblea constituent i un parlament constituït, o quan hi ha una assemblea extraordinària i una assemblea ordinària, que poden tenir, doncs, pel fet de tenir legitimitats diferents, poden tenir tensions, en el cas de Bolívia clarament, perquè vam veure com després negociaven. A posteriori de tenir un text, i finalment, segur que hi ha més punts, però senzillament per citar algunes de les coses interessants que ens van dir, la necessitat de comptar amb un reglament o amb una metodologia, amb una forma de treballar pactada prèviament, no? Perquè si no, com vam veure, això podia endarrerir molt els treballs, i primer hem de pactar com ho fem i després què fem sobre com ho fem, no? I en aquell cas l'Assemblea Constituent va començar amb 7 mesos de... no va començar, però els treballs de debò, els treballs sobre la Constitució, doncs es van endarrerir 7 mesos, que van ser el temps que es va necessitar perquè els actors o les diverses punts de vista poguessin consensuar una metodologia. Jo crec que aquests són alguns dels elements que ja
fins aquí hem anat destacant, i aquesta llista de coses per aprendre segur que avui hi afegirem 4, 5, 6, 10 ítems més gràcies a l'exposició de la professora Welp. Jo sempre dic que és difícil parlar del cas sense fer spoilers, perquè clar, si parles del cas i després venen a explicar-te en detall, i per tant, seré molt breu. Equador suposa un cas més d'allò que s'ha dit d'una manera molt general al nou constitucionalisme llatinoamericà, com una etiqueta molt, diria, molt poc precisa, i que succeeix en el temps al cas de Bolívia. Per tant, diríem, quan la professora Welp ens expliqui el que estava passant, doncs faci memòria, perquè a l'Assemblea Constituent Boliviana ja havia passat, tot i que per les dificultats que ens van explicar, que ens va explicar el professor Noguera l'altre dia, la Constitució equatoriana s'aprova abans que la Constitució de Bolívia, però el procés és anterior al de Bolívia, i per tant en aquest cas, i en el cas Xile, que veurem després, hem pogut seguir l'ordre cronològic de com van anar succeint els processos constituents. Ja ens explicarà els detalls, evidentment, la professora Welp. Jo, per fer una breu nota de presentació de la Janina, companya, amiga, també dels seus estudis de doctorat a la Pompeu Fabra, diré que és directora regional per Llatinoamèrica del Centre d'Estudis per la Democràcia d'Àrau, de la Universitat de Zúric, i que té una extensíssima experiència en l'estudi de processos participatius i processos constituents, i per tant, en aquest cas, evidentment, el link és absolutament de vàlua per nosaltres, i també de democràcia directa. No? Recordo, entre tots els articles que ha fet i tots els llibres que ha fet, només un, perquè m'agrada molt el títol i crec que a més és molt adient per expressar la necessitat d'estudiar les coses amb rigor, que és el títol del llibre La dosis hacia el veneno, no? Que fa referència justament, és un llibre d'estudi de l'aplicació dels referèndums revocatoris a Llatinoamèrica, com expressa molt bé aquest títol, no? De la dosi que fa el verí, com les coses no són ni bones ni dolentes del punt de vista de l'estudi empíric, sinó que les coses són, depèn dels casos, no? Cal fer els matisos necessaris perquè una cosa bona es pot convertir en un verí, o un verí ben, diríem, en una altra proporció, pot ser una peça clau absolutament virtuosa des del punt de vista de la democràcia. No m'extenc més, per tant, passo la paraula a la doctora Welp. Moltes gràcies per venir i estar amb nosaltres. Gràcies. Bueno, gràcies, Jaume, i bona tarda a tothom. Com ja s'ha dit, parlaré del cas equatorià, del procés constituent i la participació ciutadana al cas equatorià, i com suggereix el títol, Valor democràtic versus lluita de poder, crec que d'alguna manera defineix la tensió que m'agradaria subratllar en la meva presentació. Vaig estructurar la presentació en quatre temes: participació i constitucionalisme, mecanismes participatius en processos constituents, i després això per donar un context a la discussió del cas equatorià pròpiament dit, i finalment les conclusions. Dit això, diré també que m'he pensat molt si podria fer aquesta presentació en català, i he arribat a la decisió de que la faré en castellà, perquè fa molt de temps que no parlo català amb fluïdesa, o sigui que malgrat puc parlar català, i si algú vol comentar o preguntar en català serà benvinguda, la comprèn perfectament. Prefereixo fer-lo en castellà perquè crec que podré centrar molt millor en el tema i no en cercar paraules que fa temps que no faig servir. Dicho esto, paso a la primera cuestión que me gustaría plantear, que creo que es fundamental para analizar un proceso constituyente en general y en particular el marco en el que se da la participación ciudadana en un proceso constituyente. Y creo que hay al menos tres elementos que considero fundamentales. Por un lado, las condiciones ideales versus la realidad, ¿no? La doctrina jurídica resalta unas condiciones para unos procesos constituyentes que normalmente no se encuentran en la realidad. Quizás salvo casos muy excepcionales como el de Suiza en el 2000, pueden permitir una situación de consenso entre los partidos, en que no hay crisis, en que las reglas del juego
digamos, se pueden acordar fácilmente. Lo que se asocia a por qué se cambia una constitución o por qué se modifica una constitución. Digo, salvo en casos como el suizo, en que la modificación se produce porque hay un acuerdo general, el suizo y quizá haya otros, pero es el único que me viene a la mente en este momento, en que hay que actualizar la constitución porque ha quedado desfasada, en general los procesos, y a los que ha nombrado Jaume son particularmente relevantes en ese sentido, se dan en contextos muy críticos, ¿no? El caso de Islandia, una gran crisis económica, descrédito de los partidos políticos, echan fuera a los políticos, entonces la ciudadanía toma el proceso constituyente y se desarrolla de una manera. Casos como los latinoamericanos también se enmarcan en profundas crisis económicas y políticas. Normalmente estas tensiones se dan y eso genera dificultades añadidas a la condición que tiene de las reglas de juego, ¿no? Del respeto a las reglas del juego. Esa es una primera cuestión que hay que tener en cuenta al analizar un proceso constituyente. La segunda tiene que ver con por qué fomentar o permitir o regular la participación. Y aquí el uso de distintos verbos viene de que hay casos en que la participación es una demanda clara de la ciudadanía. Ya decía, por ejemplo, en Islandia, también es en el caso de Bolivia, se observa un proceso así. En otros, más bien se muestra o se observa una actitud proactiva de los gobiernos que tiene distintas intenciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, del que se hablará próximamente, ¿no?, el profesor Soto en este ciclo de conferencias, lo que se observa es una crisis de la democracia que se expresa fuertemente en el descenso de la participación electoral, en el descrédito de los partidos políticos y una intención, sobre todo en este caso motorizada por Bachelet y su grupo partidario, que no busca, por ejemplo, la reelección, por lo tanto no hay intereses asociados a su persona, por intentar incrementar la legitimidad del sistema a partir de involucrar a la ciudadanía. Pero eso es una opción. Luego hay otras, como podría ser el caso de Venezuela y en mi lectura, en la que profundizaré en un momento, también el de Ecuador, en que hay una tensión, como la expresaba ya en el título, entre promover o habilitar la participación para resolver una crisis de legitimidad, pero también de alguna manera instrumentalizar la participación como una forma de superar obstáculos que plantea la legalidad vigente. Voy a profundizar más sobre esto con el caso, pero quería plantear sobre todo que el hecho de la participación ciudadana no es participación ciudadana a secas, ¿no? Hay contextos muy diversos, intenciones diversas, que también, por supuesto, no se pueden aislar, ¿no? Difícilmente puede haber pocos casos, quizá el de Turquía ahora, donde puede decirse, bueno, en un contexto en que no se respetan las reglas básicas, hay una intención de legitimación, pero bueno, la consulta no cumple con los mínimos para decir, bueno, hubo libertad de prensa, hubo un derecho a voto realmente abierto. O sea, en casos como el ecuatoriano o el venezolano hay una tensión entre esos dos elementos, ¿no? Hay variación. Y hay otros casos donde, como en el de Chile, por lo menos centrándonos en Bachelet, sí hay una intención clara de legitimar en un camino que va a verse posteriormente hacia dónde lleva. Y eso lleva al tercer punto que quería señalar, que es el del cómo participar, que es tan o incluso mucho más complejo que el de las condiciones. Porque puede haber mecanismos formales e informales, puede haber deliberación o toma de decisiones. Jaume hablaba cuando planteaba el caso de Bolivia, por ejemplo, el referéndum. Esa es una forma, pero hay otras. Puede haber, el caso de Chile, es un proceso consultivo, deliberativo, previo, que no tiene incidencia directa en la toma de decisiones. Entonces ahí hay que pensar en cada uno de estos distintos mecanismos que no son excluyentes, por otra parte, que es otra de las conclusiones que digamos, ya puedo ir avanzando, pero que quisiera resaltar, que no es que hay que ir por una opción, sino que puede haber varias, pero siempre hay que tener en claro cuáles son las reglas para que unos y otros, qué metodologías hay que aplicar en unos y otros para que sí sean válidos de cara a la ciudadanía. Y voy a profundizar un poco en el último punto con esta tabla, que no sé si se ve bien, en la que, a partir de un trabajo que estamos realizando justamente con el profesor Soto,
intentábamos sistematizar distintos mecanismos y veíamos como una forma para comenzar puede ser identificar el tiempo en el que se da el proceso de participación, que insisto, no es excluyente, es para identificar distintos mecanismos que pueden darse juntos en un proceso determinado. Entonces puede ser antes, durante y después. Y creo que muchos de los casos que se han analizado aquí podrían verse a la luz de esta diapositiva o de esta tabla. Luego, cuando pensamos en antes, y en este caso ya me centro mucho más en lo que nos muestra la política comparada, ¿no? El estudio comparado, podríamos dividir como en otras tres categorías que tendrían que ver con la política contenciosa, o sea, mecanismos no regulados, que yo sé que no es de eso de lo que estamos hablando aquí, pero me parece también importante resaltarlo, porque hay algunos ejemplos, como por ejemplo el de la séptima papeleta en Colombia en 1991, en que una expresión de protesta popular deriva finalmente en un hecho que sí se convierte en un mandato vinculante. Y eso es lo que me interesa rescatar de la política contenciosa. Digamos, también en Venezuela, el Caracazo en el 89, dentro de muchas demandas más bien asociadas a la crisis económica, también tenía una propuesta de nueva constitución que se desoye en ese momento, pero que posteriormente, digamos, sí dará lugar a un proceso constituyente en el 99. Lo mismo con Brasil y el movimiento Dreita Já. En el caso de la séptima papeleta, me gustaría detenerme solo un momento a explicarlo, porque creo que es relevante, especialmente relevante. Lo que se hizo fue en unas elecciones que hubo en Colombia, o sea, unas elecciones de representantes en 1991, el movimiento estudiantil, encabezado sobre todo por universitarios, pero que lograron atraer a la ciudadanía, digamos, había 6 votos de autoridades presidenciales, regionales, etc. Y entonces convocaron al séptimo voto, que era poner una nota donde dijera AC, Asamblea Constituyente. El movimiento tuvo tanto éxito que finalmente la justicia ordenó contar estas papeletas. Y las papeletas eran tantas, aunque es ciertamente, digamos, no hay una certeza de realmente cómo se dio esto, porque obviamente fue un papelito añadido, finalmente derivó en que el presidente decidiera hacer un plebiscito consultivo preguntando por la Asamblea Constituyente y tiempo después se habilitó la Constituyente. Que eso es otro elemento a destacar en el caso de Colombia, que por ahí no se trata tanto, pero también, o no se lo estudia tanto, pero también en los de Ecuador y Venezuela, en que una consulta popular sea ad hoc o sea regulada, acaba permitiendo desbloquear ciertas trabas institucionales para permitir un proceso constituyente. Y eso lo voy a profundizar en el caso de Ecuador. Y luego también, decía, ¿no? Por un lado, protesta, que puede derivar en impulsar un proceso de este tipo. Por otro, encuentros públicos promovidos, regulados de alguna manera. Esto ocurrió en Colombia en el 99, en el 91, posteriormente a la séptima papeleta, pero también es de lo que hablará Francisco Soto en el caso de Chile. Los diálogos ciudadanos se producen antes de que se apruebe el proceso constituyente realmente. O sea, en Chile recién ahora, un año después del proceso participativo, bueno, de que iniciara el proceso participativo, el gobierno ha enviado al Parlamento una propuesta para reformar la Constitución para pedir posteriormente un proceso constituyente. Entonces ahí hay como una cierta disociación entre el proceso de deliberación pública y la toma de decisiones, que como decía, voy a insistir en la necesidad de una metodología y una transparencia, porque en casos como este no se puede decir que hay una invitación a la ciudadanía a discutir la Constitución, sino a la posibilidad de una Constitución, porque no se ha decidido todavía si realmente se va a llevar adelante el proceso. Y en este sentido creo que es sumamente importante que las reglas del juego estén claras y que la ciudadanía tenga realmente la información de por qué y para qué está participando y qué va a pasar con esa participación. Porque de lo contrario esto puede generar frustración y digamos más descrédito, desencanto. Por ejemplo, si fuera el caso chileno, donde claramente hay un intento legitimador, el efecto podría ser todo el contrario. Pero bueno, yo ya se hablará sobre ese caso, no hablaré ahora, pero creo que la metodología ha sido bastante clara en ese sentido.
Y por último, hay iniciativas reguladas, hay pocos casos, pero hay algunos, Suiza o Uruguay, por ejemplo, que permiten, en el caso de Suiza, incluso la reforma total, o sea, el reemplazo de la Constitución a partir de una iniciativa ciudadana. Lo que quería mencionar también como opción, porque, por supuesto, en un proceso constituyente y hablando de participación, se trata de hablar de los mecanismos, pero también de pensar los mecanismos futuros, ¿no? De alguna manera está el doble juego. Luego, cuando hablamos de la participación durante un proceso constituyente, y acá hay una discusión grande en la doctrina jurídica, yo no soy abogada, soy politóloga, pero por supuesto estos temas nos vinculan mucho, sobre cuál es el cuerpo constituyente ideal, ¿no? ¿Debería ser un parlamento? ¿Debería ser una asamblea constituyente? Y hay cierta mitificación de la idea de asamblea constituyente, ¿no? En algunos países, por ejemplo en Chile, hay como un temor a que la asamblea constituyente convierta al país en Venezuela, ¿no? Que ahora es como el gran monstruo y sin duda de alguna manera ha desencadenado en un proceso muy negativo. Pero sin embargo, lo que se puede ver es que una asamblea constituyente, digamos en absoluto, o sea, se carga demasiado al cuerpo electoral con una serie de expectativas, a veces negativas y a veces positivas, de los dos lados, que difícilmente pueda cumplir. En primer lugar, porque hay una elección para elegir a los asambleístas, y en segundo lugar, porque hay un marco regulatorio que también establece unos parámetros. Y en tercer lugar, podría decirse también, porque, por ejemplo, si imaginamos una nueva constitución en el contexto europeo, hay una serie de restricciones, pero también en el contexto chileno o en el ecuatoriano, derechos humanos, digamos, una serie de acuerdos internacionales que también condicionan, de una forma, opino yo, positiva, una constitución. Entonces, difícilmente tanto pueda cambiarse en un marco democrático que respete las reglas del juego internacional. En cualquier caso, quería destacar también que el proceso de elección de asambleístas permite una campaña con mucha transparencia y mucho debate, y ahí puede haber procesos de participación ciudadana. En segundo lugar, hay una forma de participación que puede ser más bien asociada al plano individual, que es la posibilidad de que cualquier ciudadano se presente a ser asambleísta, que no necesariamente tenga que ser miembro de un partido político. Hay varias experiencias en este sentido. Y luego vienen mecanismos como, por ejemplo, la posibilidad de enviar propuestas. Esto ocurrió en Brasil con las propuestas no vinculantes, ¿no? Sí, y veremos que también ocurrió en Ecuador. Era posible que individuos o colectivos, en el caso de Brasil, enviaran propuestas que debatiría después la constituyente, ¿no? Este es un primer mecanismo. Luego el sorteo. El caso irlandés, del que ya se ha hablado aquí, es una posibilidad también, que es una forma diferente de participación, pero es participación ciudadana sin duda, y el derecho a votar sobre propuestas, que me parece también interesante pensar en un proceso constituyente que habilite ya durante el proceso la identificación de ciertos temas que puedan ser especialmente candentes para la ciudadanía, que sean sometidos a referendo. Y finalmente tenemos la participación posterior, que nuevamente es más clásica, ¿no? Los referendos, que es el referendo de ratificación de una nueva constitución. Esto está ciertamente en boga, hay cada vez más constituciones que lo establecen como obligatorio y que también establecen el referéndum obligatorio para cambios constitucionales, que personalmente pienso que es un muy buen mecanismo, digamos, pensando a futuro nuevamente en qué mecanismos incorporar, porque funciona como una especie de control del poder, ¿no? Creo que en países como Suiza, como Uruguay, como Bolivia, funciona en este sentido, que permite impedir cambios constitucionales que la ciudadanía no desea. Supongo que si en España hubiera estado regulado un derecho de este tipo, seguramente habría habido un referéndum cuando se reformó la Constitución en 2011, 2014, en plena crisis, para ajustar la situación del déficit. Entonces, como para de alguna manera intentar sistematizar algunas ventajas y desventajas de esta revisión así rápida y general de distintos mecanismos, diría que sin duda la participación ciudadana tiene como una ventaja potencial que puede incrementar la demanda de información y por tanto la transparencia y el compromiso cívico.
que puede, si se dan las condiciones, legitimar el sistema político, que puede ampliar la agenda, que es un efecto especialmente interesante observado cuando la ciudadanía puede presentar propuestas. Creo que acá con la experiencia del estatut tienen algún antecedente con la incorporación del artículo sobre el reconocimiento de la población gitana en Cataluña, que vino de la participación, ¿no? En este sentido, como ampliar la agenda de temas que aporta la ciudadanía al debate que luego decide un cuerpo elegido de forma representativa. Y el acercamiento de las preferencias, digamos, políticos, ciudadanía, en un momento global o occidental de crisis de, digamos, de esta relación, al menos, o de la representación, podría decirse. Los riesgos creo que también son bastante claros, como ya mencionaba, generación de expectativas que no se cumplen, y esto se ve mucho también a veces en algunas consultas populares, ¿no? Votar sobre cuestiones que de repente, no sé, la consulta de Madrid de febrero, por ejemplo, se votó sobre tarjeta única de transporte cuando el ayuntamiento no tiene competencias para regular el transporte. Entonces, ese tipo de decisión, o sea, se genera cierta confusión a veces en qué se está decidiendo y quién lo puede decidir, porque se puede manifestar una preferencia, pero luego no se puede dar respuesta a esa preferencia. Dificultades para procesar información, esto muy especialmente relevante en procesos deliberativos, especialmente relevante, y voy a hablar un poco más sobre eso cuando te toque el caso de Ecuador, y el clientelismo también, la división de la sociedad, eso se ha dado de alguna manera en algunos casos latinoamericanos, y como mencionaba también, la instrumentalización de la participación. Ahora quisiera pasar directamente al análisis del caso ecuatoriano. Ya tengo unos datos acá para no para dar números precisos, que creo que es realmente un caso interesante para ver los límites, potencialidades de la participación y, como decía al principio, esta puja entre condiciones ideales, digamos, cuál es la expectativa que debería, en qué condiciones fundamentales debería darse un proceso de elaboración constitucional y lo que pasa realmente. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, lo que se ve es que hay una profunda inestabilidad que precede a la llegada de Alianza País, el partido de Correa al gobierno, o sea, que la precede ampliamente. Ya en el 2000 hay una gran crisis y esto, digamos, va generando, o sea, entre 2000 y 2006 la crisis se va acentuando de alguna manera y las respuestas que se van intentando dar no acaban de funcionar. Hay un crecimiento también sostenido del movimiento indígena en Ecuador que se va incorporando como un actor de peso, que también se manifestará tanto en la elaboración de la Constitución del 98, porque cabe recordar que hubo una asamblea constituyente y una constitución en Ecuador en el 98, y en 2007-2008 se abre un nuevo proceso. O sea que también hay un proceso de redefinición muy fuerte de las reglas del juego que se venía dando. Por dar algunos datos, entre 1996 y 2006, o sea, en 10 años, hubo 8 presidentes. 3 presidentes no pudieron terminar su mandato. O sea, todo esto está antes de Correa. Digo, porque también hay que ver las cosas en perspectiva para criticar, pero también teniendo en cuenta que lo que estaba antes tampoco era mucho mejor, ¿no? Había un proceso realmente muy tenso. El sistema electoral, a su vez, favorecía un ejecutivo débil, un presidente que ganaba no tenía mayoría en el Parlamento, y esto en un país con divisiones regionales muy fuertes, como eran las que caracterizaban a Ecuador en ese momento. De alguna manera, a partir de la llegada de Alianza País al gobierno, esto ha cambiado un poco, pero la división entre la costa, la sierra y la Amazonía era muy marcada en términos de preferencias electorales, generaba toda esta inestabilidad. Como dije antes, en el 98, después de la caída de un gobierno, el presidente interino, Fabián Alarcón, convoca un referéndum. El referéndum da pie posteriormente, por ejemplo, a la introducción de la revocatoria de mandato y otros mecanismos participativos. Y finalmente, ya cuando asume Jamil Mahuad, se pasa, digamos, a aprobar este proceso constituyente que se da en el intermedio entre el gobierno interino y el nuevo gobierno. Sin embargo, la nueva constitución, que genera muchas expectativas, porque también hubo procesos participativos previos,
Pero por otra parte se destaca que finalmente el proceso constituyente se da a puertas cerradas y con mucho secretismo, y eso es algo que se ha destacado mucho del proceso que se da en 2007, que es a puertas abiertas realmente en Montecristi, no logra cambiar la tendencia que estaba describiendo antes. La crisis económica continúa, continúa la inestabilidad, continúan los problemas entre poderes. Por ejemplo, en el año 2005, la justicia, el poder judicial, no funcionó durante muchos meses. Este es el contexto en el que finalmente Correa, con un discurso que puede ser definido como populista, no en el sentido que se usa, creo yo, mal la palabra como asociado a demagogia, que creo que es incorrecto, sino en el sentido que le damos desde la ciencia política como una división de la sociedad en dos, una casta o un grupo de dirigentes disociado de la sociedad y el pueblo al que el líder en este caso aspira a representar, con un discurso contra los partidos, y que no solo es un discurso contra los partidos, sino que también se manifiesta en que Alianza País no presenta candidatos al Parlamento. No presenta candidatos al Parlamento, sino solo el candidato a la presidencia gana las elecciones. Y esto abre, digamos, el proceso, abre o refuerza este proceso de inestabilidad previa, pero en un nuevo escenario, a partir del triunfo de Correa, que va a implicar, por supuesto, el enfrentamiento entre un presidente que es electo con una mayoría clara de la población, pero que no tiene ni un diputado y por lo tanto tiene el rechazo absoluto del Parlamento. Correa gana también con una campaña electoral en la que promete convocar una asamblea constituyente y por eso es que no presenta candidatos al Parlamento su alianza. Pasa entonces que casi de inmediato después de asumir, firma un decreto convocando un referéndum para preguntar a la ciudadanía si quiere que se convoque una asamblea constituyente. Este referéndum no estaba regulado en la Constitución. El presidente podía convocar una consulta, pero la consulta sería no vinculante y no sobre un tema constitucional. Si hubiera podido hacerlo, sí lo hacía el Parlamento. Pero en cualquier caso, la Asamblea Constituyente no estaba regulada en la Constitución del 98, curiosamente, pero no estaba regulada. Por lo tanto, esto habla de una situación de conflicto entre poderes elevada. Inmediatamente se presentan recursos, pero finalmente Correa consigue el apoyo de la justicia, pero mantiene este enfrentamiento con la Asamblea. Como decía, el referéndum tiene lugar, bueno, me falta un poco más de esto, es que es realmente en el conflicto interinstitucional que quisiera resaltar un poco más. El Tribunal Supremo Electoral, que apoya a Correa en su decisión de convocar un referéndum, decide destituir a 57 diputados alegando que el tribunal tiene que garantizar que la ciudadanía puede ejercer su derecho al voto y que el Parlamento lo estaba obstaculizando al interponer recursos judiciales. Por supuesto, este conflicto entre poderes es como sin salida, porque el tribunal no tiene competencias para digamos, quitarle sus asientos a los diputados. Pero inmediatamente el Parlamento, esta mayoría opositora, responde destituyendo a 4 de los 7 miembros del Tribunal Supremo Electoral. Hay una escalada de conflicto en este sentido que finalmente termina con el envío que hace Correa, presidente, de la policía al Parlamento para evitar que los 57 diputados destituidos tomen posición. Y ahí se da también una situación que tiene que ver con el deterioro de la política, sin duda, en este contexto, que es que los suplentes, que por supuesto son del mismo partido que los destituidos, arriban a acuerdos con Alianza País y por lo tanto terminan asumiendo y avalando a Alianza País, ¿no? Este es el marco de conflicto extremo en el que se inicia el proceso constituyente. Y quería resaltar esto porque a veces creo que en algunas visiones del nuevo constitucionalismo latinoamericano se idealizan algunos aspectos de estos procesos. Entonces, digamos, sobre todo resaltar la situación de extremo conflicto y en una situación de conflicto extremo y puja entre poderes,
Claro, es muy difícil pensar en unas condiciones de legalidad y de participación idóneas, ¿no? Y esto es un poco lo que ocurre en Ecuador. Finalmente, también para ver los distintos elementos de que están en juego, lo que puede verse es cuando se convoca la consulta popular, tanto la primera para convocar la asamblea constituyente como la segunda para elegir a los asambleístas, dan un triunfo claro a Alianza País. Entonces también está esta tensión que se ha descrito en la literatura entre legalidad y legitimidad. Correa cuenta con el respaldo de la mayoría de la población, Alianza País cuenta con el respaldo de una mayoría clara de la población, pero esto también se da en un marco de profundo conflicto entre los poderes y de falta de respeto a distintos, digamos, al articulado de la Constitución, por ejemplo. Y esto, que quizá en un punto muestra como callejones sin salida, ¿no? Que en algunos contextos, yo creo que en 2007, 2006, muchos analistas dudábamos frente a esto, porque viendo el escenario de inestabilidad y demás, decíamos, bueno, hay que patear el tablero y cambiar las reglas del juego, acaba generando tensiones posteriores, en mi visión, en casos como el ecuatoriano, porque después hay cierto acostumbramiento al final a seguir violando las reglas del juego, que es lo que va a pasar en Ecuador. Porque, por ejemplo, cuando se votan las reglas para definir la metodología de la Asamblea Constituyente, se votan esas reglas, se define, creo que se llama estatuto o guía de la Asamblea Constituyente, pero finalmente también se van cambiando esas reglas, ¿no? Entonces, en este sentido, es indispensable, creo, fijar unas reglas que permitan, a partir de un punto, realmente jugar con reglas claras, porque si no, esto puede seguir trayendo problemas al resto del proceso, como se va a dar en el caso de Ecuador, finalmente al interior de la Alianza País. Entonces, como decía, la elección para la Asamblea Constituyente se decanta con un 81% a favor de Alianza País, con un 71% de participación, o sea, bastante alto, un poco más bajo que en el primer referéndum, pero alto también, con un amplio soporte de la sociedad civil y también con un amplio apoyo de los movimientos sociales, que posteriormente Correa, Alianza País, irá perdiendo paulatinamente el apoyo de los movimientos sociales, pero conservará el apoyo de la sociedad civil. Y aquí quisiera pasar ya directamente a las formas de participación que se dieron en Ecuador, que efectivamente, como se ha mencionado, son muy altas. Hemos visto, bueno, aquí no se ha trabajado tanto los casos de Brasil y Colombia, que también tuvieron participación alta. Creo que actualmente uno de los más altos acabará siendo el chileno en términos de la participación deliberativa, pero Brasil, bueno, por supuesto también es una cuestión de dimensiones del país, digamos, también tuvo una participación alta, pero bueno, el caso ecuatoriano sin duda es especialmente destacado en este sentido. Como decía, la consulta popular que habilita el proceso, la convocatoria a la Asamblea Constituyente tiene una alta participación, 87% a favor en ese sentido. Y luego va a haber también un proceso participativo sumamente intenso durante la Asamblea Constituyente. Montecristi, que es un lugar a cierta distancia de Quito, creo que a unos 100 kilómetros, es el sitio que se escoge para realizar la Constituyente y abre sus puertas. Y reciben por lo menos a 170.000 personas. Podrían ser más, pero es realmente, y había que desplazarse hasta ahí, ¿no? Y hay un proceso realmente muy elevado. También hay participación por vía web, es posible enviar propuestas individualmente. La unidad de participación de la Asamblea, digamos que la unidad que se crea para gestionar este proceso, se ve ampliamente desbordada. Son dos personas y alguna persona más, y si bien elaboran una metodología, que creo que es, como decía, ya voy a insistir por tercera vez, es una de las cuestiones que será un problema, porque esta metodología no se llega a discutir bien, entonces hay un amplio proceso deliberativo y participativo, pero a día de hoy no está muy clara cuál ha sido la incidencia que ha tenido esa participación. Sin duda ha habido una ampliación de la agenda, no hay duda, pero lo que no se puede es observar sistemáticamente dónde estuvo y sobre todo cómo se procesó esa información. Hubo también gabinetes itinerantes,
O sea, gabinetes que iban por distintos lugares del país recogiendo propuestas. Y aquí también hay un problema, que creo que con Jaume ya hemos comentado en alguna discusión de este tipo de experiencias, que en este marco que describía antes de profundo conflicto, lo que ocurre es que en documentos oficiales se habla de identificar actores aliados para la participación, ¿no? Claro, una constitución es el marco de convivencia para toda la ciudadanía y en ese sentido se debe convocar a todos a participar. Este es un elemento destacado que en el caso ecuatoriano ahí no se cumple y está, digamos, como digo, en los mismos documentos oficiales y en entrevistas que se ha hecho a la gente de la unidad de participación destacan esta idea de convocatoria a los aliados. Entonces, como decía, también reportan unos encuentros con 11.070 actores, una profunda movilización de la sociedad civil, cooperación internacional en el proceso también. Y finalmente hay un referéndum de ratificación que nuevamente cuenta con un 76% de participación alta, pero ya vemos que empieza a bajar un poco el voto a favor, 64%. Esto seguramente tiene que ver también con ya el comienzo de ciertas críticas, como decía, de ciertos grupos de movimientos sociales. Y en este sentido, una cosa también muy importante a destacar es que se da un plazo de 8 meses para la elaboración de la Constitución y en este proceso en el que, como decía, no hay una metodología clara de la deliberación y se ven desbordados por la cantidad de propuestas y por la cantidad de visitas, el primer presidente de la Constituyente, que es Alberto Acosta, quizá a algunos les suene el nombre, es un ecologista, un activista muy reconocido, de hecho fue el más votado de los asambleístas de Alianza País, tenía una política de apertura a la ciudadanía sumamente marcada. Y también tenía una alianza muy fuerte con Pachacútic y el movimiento indígena. Acosta, hubo varios temas en discusión muy fuertes durante la Constituyente, pero no tanto entre la oposición, que como vimos en realidad no ganó muchos asientos en la Constituyente, sino al interior del mismo grupo de Alianza País. Uno de los temas que me gustaría destacar acá fue el de las políticas en relación al medio ambiente. Había una línea que proponía que la consulta previa fuera vinculante, que eran los ambientalistas, y luego estaban los extractivistas, que es la línea de Correa, representada sobre todo por él, que no estaba en la Asamblea, pero otra cosa a destacar, tenía una influencia muy fuerte sobre la Asamblea, que es otro problema sobre el que habría que tomar nota, ¿no? Un actor exterior no puede tener una incidencia tan directa en la redacción del texto final como ocurrió finalmente en el caso ecuatoriano. Defendía la posición de los extractivistas en el sentido de que hay que hacer participación, podemos consultar, pero la decisión se toma desde arriba. Acosta estaba en contra de esto y buena parte de la ciudadanía estaba en contra, bueno, de los movimientos sociales, de la ciudadanía no sabemos porque no se consultó sobre el tema. Esto marcó una tensión muy fuerte y el punto es que pasados 8 meses, digamos, llegando ya al plazo que se había definido para elaborar la Constitución, tenían tan solo 57 artículos. En el medio de esta discusión extractivistas ambientalistas y también en este desborde de la participación que ocurre en Ecuador. ¿Qué pasa entonces? Alberto Acosta le pide a Correa que se amplíe el plazo para poder procesar de alguna manera esa participación y canalizar ese debate tan fuerte que se estaba dando en torno al medio ambiente, que como digo, no fue el único tema, pero fue uno de los temas claves, y Correa dice que no. Entonces Alberto Acosta renuncia a su rol como presidente, continúa como asambleísta y en un plazo de 3 semanas se aprueban 387 artículos, lo que da una pauta también de cómo se decanta el proceso. Entonces, la imagen final, digamos, lo que muestra es que si miramos el proceso ecuatoriano desde lejos, sin duda es altamente participativo, sin duda. Digamos, hay un referéndum inicial, un referéndum final, un proceso deliberativo en medio, pero lo que se echa en falta aquí es sobre todo una metodología que permita, digamos, procesar la deliberación, que permita canalizarla, que permita establecer unas reglas claras de cara a la ciudadanía.
personalmente y después de estudiar muchos otros casos también. Yo creo que los procesos deliberativos sin toma de decisiones pueden ser muy buenos en las etapas intermedias. En ese sentido, cuando se presenta el caso chileno será sumamente interesante, pero tiene que haber reglas claras, ¿no? Y tiene que haber una convocatoria abierta, tiene que ser inclusivo el proceso. Y esto es una de las cosas que no se observan bien en el caso ecuatoriano. Y luego en este contexto, digamos, de pujas entre la oposición y el oficialismo, también acaba dándose cierta instrumentalización de la participación, que creo que va generando también, de alguna manera, como path dependence, decimos en la ciencia política, una especie de marco que se trasladará posteriormente. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, se introducen en la Constitución mecanismos de participación ciudadana, pero luego son difíciles de activar cuando van contra las decisiones del gobierno. Hay un caso no tan estudiado, pero quizá quienes conozcan sobre Ecuador lo tengan presente, que es el de Yasuní, ¿no? La explotación de petróleo en un área protegida del Ecuador, en el que un colectivo de ecologistas, indígenas y demás comenzaron a reunir firmas para activar un referéndum para que no se permita la extracción de petróleo. No me voy a alargar con el caso, pero es conocido porque hubo un acuerdo internacional para la protección de esa área y se impide esta consulta, ¿no? Y se impide de una forma no del todo clara. Entonces se marca esta pauta aquí. O sea, fundamentalmente creo que el aprendizaje es que las reglas de la participación tienen que ser claras, ¿no? Que si hay un proceso deliberativo, tiene que haber una metodología, tiene que haber una transparencia, la gente tiene que saber dónde va a ir su información, tiene que haber un lenguaje también, como creo que cité antes el caso de Madrid, ¿no? Que la protesta, en la consulta de febrero se decía que los resultados serían vinculantes, pero cuando se va a observar qué quiere decir vinculante en esta consulta, que creo por otros lados puede tener muchos méritos, digamos, el proceso participativo, vinculante quiere decir que la alcaldesa se compromete a defender esta postura. Vinculante en términos jurídicos es otra cosa, ¿no? Entonces no se trata de no hacer la consulta, pero sí de decir para qué se va a hacer con esos resultados, si realmente se puede hacer algo con eso, ¿no? Ese tipo de reglas son las que se deben tener en cuenta a la hora de llevar adelante un proceso y de implementar mecanismos participativos que sean válidos de cara a la ciudadanía. Personalmente también pienso que puede ser una buena idea incluir mecanismos como los que se introdujeron en Irlanda, que permitan ante temas especialmente controvertidos convocar un referéndum. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, esta tensión entre extractivistas y ambientalistas se podría haber dirimido de esta manera con un amplio debate público y no se hizo, ¿no? Entonces, creo que, en fin, la experiencia comparada y los casos que se han seleccionado aquí permiten observar buenas prácticas y escoger algunas de ellas que son mucho más adecuadas que otras de cara a pensar en un proceso de elaboración constitucional que permita una participación ciudadana sobre unas bases sólidas, consensuadas, que legitimen, que sean inclusivas, que permitan, digamos, diseñar algo tan importante como es una constitución para un colectivo ciudadano que es todo y no solo algunas partes. Y en este sentido, bueno, lo que decía, ¿no? Es que es importante cuidar las reglas del juego. Moltes gràcies, professora Welp. Com sempre fem, obrim un torn de preguntes i com ja és tradició, les començo jo. Ja és una tradició. Aleshores, tinc tres preguntes o tres comentaris pregunta que són els següents. La primera té a veure justament sobre això últim que parlaves de la metodologia. I és que, comparat amb el cas bolivià, vam veure molt clarament, ens va explicar el professor Noguera, com els actors socials anaven in situ, en audiències, a negociar pels articles concrets. Anaven i hi havia negociacions que s'estenien fins a altres hores de la nit, si era necessari.
Aquí entenc que, justament perquè hi havia tants pocs articles escrits, aquesta participació d'aquestes 170.000 persones era més aviat no sobre articles concrets, sinó en format de propostes generals, no massa, diguem, la manera de sintetitzar-les tampoc suposo que no estava gaire... O sigui, em dóna la sensació que era més una obertura, diguem, de rebre, no? Més que un treball de recollir, incorporar aquestes... I una mica, si ens podies comentar totes aquestes persones, bueno, com presentaven per escrit propostes, com se'ls rebien, si hi havia grups, si coneixes una mica la metodologia concreta de com ho feien per acabar, diríem, posant aquestes propostes realment negre sobre blanc en algun lloc, no? Algun document de recollida. La segona qüestió és sobre justament, també ho comentaves al final, sobre l'elitisme o no, en el sentit que quan un llegeix la Constitució d'Equador, d'entrada ningú diria que és una Constitució, vaja, no, diríem, no és una Constitució elitista, no és una Constitució que obre... Això és una mica la meva pregunta, és una reflexió també una mica general que ens enllaçaria amb la primera jornada de participació i qualitat del text, és, diríem, com amb un procediment, no, que sembla que té totes aquestes mancances, finalment el text que surt probablement és menys elitista del que un podria pensar, perquè diu, ah, doncs en 3 setmanes han fet 387 articles. Això vol dir que ja des de, no, des de dalt han cuinat, i bueno, el text resultant podria ser un text bastant, podríem considerar harmoniós amb un procés participatiu, perquè és un text que inclou moltes, diria, moltes sensibilitats del punt de vista del gènere, dels drets, que incorpora mecanismes de democràcia directa. És a dir, que el text final és un text que no sé si inspirat, no? Potser per aquest procés, tot i que finalment els articles no estiguin redactats amb una metodologia participativa concreta, però no es veu contradictori amb un procés d'assemblea constituent participada, no? És el que un esperaria, una constitució d'aquest tipus, diríem, no? I la tercera és una mica una reflexió que quasi ara porto cap a Catalunya i en general, no? Cap a qualsevol procés, sobre si molta, una cosa són els mecanismes, no? I l'altra és molta o poca participació des d'un punt de vista quantitatiu, no? Aleshores, jo ara he fet ràpidament els càlculs diríem, la població d'Equador són 15 milions i mig, per tant, 170.000 persones més, algunes persones més que estiguin vinculats a la societat civil, aquests actors que mencionaves, els 11.000 actors, diríem, de societat civil, em sortiria una mitjana més o menys d'un 1%, no? Un 1% de 15 milions i mig serien 155.000 persones. I crec que aquesta xifra es va repetint en els diversos processos que hem vist, entre 1% i 2%. És a dir, 2% a Islàndia, que no hem vist encara. El 2% sembla a Xile, quan estigui comptabilitzat, no tinc les dades darreres, però vull dir que estem parlant, per altres casos, d'altíssima participació, també per tot configurar-ho, quan aconseguim mobilitzar entre un 1 i un 2% de la població d'un país. Per bé o per mal, vull dir que no estic fent una valoració de si hauria de ser més o menys, és molt complicat mobilitzar. En el cas de Catalunya, per tant, estaríem parlant d'entre 75.000 i 150.000 persones, que seria entre un 1% i un 2% de la població, si seguíssim els paràmetres de processos constituents d'alta participació ciutadana. Entre un 1% i un 2%. Aquest més que... No sé si... Potser la pregunta en aquest cas seria si coneixes processos en els quals aquesta participació ha passat el sostre de vidre, en aquest cas, del 2% de la participació. O més o menys podem considerar que justament es tracta d'aconseguir una participació d'aquest tipus. No, sobre tu primera pregunta, havia 10 comissiones en la constituyente y la participación se canalizaba, o sea, las visitas que llegaban a Montecristi se canalizaban a estas comisiones, ¿no? Que eran las comisiones de trabajo de la Asamblea Constituyente. Por eso, en este sentido, claro, realmente el problema fue sobre todo de la metodología, porque este es un buen sistema. También Alberto Acosta directamente como presidente recibía personas, pero había áreas temáticas que permitían realmente recibir y comentar y discutir y adoptar, y digamos, sí, las propuestas, las distintas propuestas.
Yo creo que sin duda la Constitución ecuatoriana no es elitista y hay una ampliación de los temas que incorpora muy notable que tiene que ver con todo este proceso. También quienes la han estudiado más hablan de que el proceso este de rapidez en la definición final hace que sea una constitución con muchas contradicciones. Y hay algunos autores también hablan de cierta ambigüedad en la definición de algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de soberanía alimentaria, eso lo ha dicho Acosta en alguna entrevista que le hacen, primero iba a decir que el Estado debe garantizar la soberanía alimentaria. Igual esto no tiene tanto que ver con lo elitista, sino con el control posterior. Finalmente, en la versión final, sale que el Estado debe velar por la no es este el verbo, pero se cambia garantizar por intentar promover, digamos. No es lo mismo, ¿no? Según Acosta, en esta entrevista, él ve que igual está cubierto el tema, pero hubo cambios de este tipo. Entonces, sin duda no es elitista, pero sin duda también hay ciertos problemas formales que después dificultan la implementación de una constitución que no es tan clara, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, y en cuanto al número, creo que tienes razón. En que, o sea, más que tienes razón, no conozco casos que hayan superado este umbral. Pero también pienso que, nuevamente, si hablamos de procesos deliberativos y de ampliación de la agenda, no necesariamente eso es un problema, ¿no? Si hay un organismo electo de forma representativa para discutir unos temas, el hecho de que la gente participe, gente, individuos o colectivos, y aporte una serie de propuestas que luego se debatan en el órgano electo representativamente, abiertamente, etcétera, ya marcaría que esto puede funcionar bien, ¿no? Siempre y cuando la inclusividad esté garantizada, esto es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Que cualquiera ciudadano o ciudadana que quiera participar pueda hacerlo. Ahora, después si van unos y otros no, está el cuerpo representativo que justamente cumple con esta parte del proceso, ¿no? ¿Sería mejor tener más participación? Sí. Pero como decía también al principio, yo creo que un proceso ideal debería combinar distintos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, a través de la web se podían presentar propuestas individualmente. Yo creo que eso es un error, ¿no? En un proceso de elaboración de una constitución hay que apostar a que sea colectivo. Tiene que haber un mínimo de firmas soportando una propuesta. Porque además es inmanejable, ¿no? Si realmente por vía web se pueden presentar propuestas y claro, y cada ciudadano manda una, realmente ahí tienen que generarse ciertos procesos colectivos que permitan darle una entidad a una propuesta, o sea, hay más gente teniendo en mente un tema determinado y abriendo ese debate que luego decida el cuerpo electo representativamente para esto. Y creo que también puede haber estos otros mecanismos que ya mencionaba para cuestiones especialmente candentes, ¿no? Que puedan resolverse por otras vías. Molt bé, doncs ja obrim el torn de preguntes. Hi ha una aquí, Jordi. Hola, Janina. Bueno, quiero vincular dos elementos que has dicho. Uno, el primero es el problema de la generación de expectativas y el segundo es la gestión de información, ¿no? Que de alguna forma yo creo que están vinculados. Porque si tienes 170.000 personas participando, deliberando en grupos de trabajo, si cada vez que alguien abre la boca y dice algo, está emitiendo información, y esa información de alguna forma tiene que recogerse o tratarse, etc., ¿no? Entonces vamos un poco a lo que es la metodología y los costes, ¿no? Seguramente harían falta algún tipo de facilitadores de la deliberación, alguien que sistematizara toda esta información para que se tuviera unos reportes del resultado de la participación que pueden ser usados luego, en este caso sería pues la asamblea constituyente, ¿no? Pero en otros casos podría ser el Parlamento, y que facilitara también un retorno, ¿no? Que sería un poco esto, ¿no? El rendimiento de cuentas del producto de la participación ciudadana. Por una parte, estos costes. Luego,
se habla de gabinetes itinerantes. A mí me recuerda un poco aquí el estatut, ¿no? Con el autobús del estatut, que fue muy criticado y continúa siendo criticado, pero bueno, me parece una experiencia muy, muy útil, ¿no? De oficina móvil que va por el territorio y va recogiendo experiencias. Pero claro, esto no es gratis tampoco. Se hablan de fórums repartidos por el resto del país y tampoco no, bueno, tampoco no, no sabemos cuántos son, ¿no? Si, para saber cuántos son. Y luego habría también los costes de desplazamiento, porque has comentado que se concentraba en Montecristi, ¿no? Uh-huh. En Montecristi, que la gente iba allí. Claro, también, ¿no? Pues de coger el autobús, el auto, lo que sea, para ir hacia allí, pagarse un hotel quizás, ¿no? Bueno, todo este serie de entonces la pregunta sería, ¿este mismo proceso participativo constituyente, de un modo ideal, qué coste tendría? ¿De qué dimensión económica estamos hablando? Más o menos. Bueno, tengo que responder diciendo que no puedo responder a la pregunta, pero creo que en breve van a tener una respuesta, porque en Chile, no, bueno, no, como dije al principio, no se ha iniciado el proceso constituyente, pero hubo un proceso deliberativo con facilitadores, un número importante, 8.000 creo, 8.000, bueno, no recuerdo ahora el número de facilitadores contratados por el gobierno. Una metodología, las universidades colaboraron, se estableció un sistema para reunir toda la información, está todo publicado, tiene un coste, digamos, tengo un coste elevado. Tengo los números en algún lado, pero bueno, en breve lo presentarán cuando presenten el caso chileno. Se puede hacer, sin duda. Ahora, supongo que también se pueden, trabajar con otro tipo de mecanismos, porque de vuelta decíamos generación de expectativas, información, ¿no? Por ejemplo, si las propuestas tienen que tener un respaldo ciudadano en vez del número de firmas, en vez de individualmente, creo que se genera movilización ciudadana para conseguir respaldos para la propuesta que sea, un debate ciudadano, y ahí se puede dar respuesta pública a esos procesos, ¿no? Un proceso constituyente no dura tanto. Dura un tiempo, pero no dura tanto idealmente, es un tiempo considerable de todas maneras, pero bueno, se pueden establecer ciertos mecanismos de rendimiento de cuentas. No sé, están los medios para eso y creo que incluso en Ecuador, que no es un país rico, y lo era menos en 2007, en 2007, la televisión, la web, se puede hacer como un procesamiento y un rendimiento de cuentas, porque de vuelta, si la participación está clara que no derivará en artículos, por ejemplo, en un proceso deliberativo, pero sí en una especie de discusión de las propuestas y rendimiento de cuentas, bueno, eso se puede hacer, ¿no? Se seleccionan, se sistematizan y se discuten. En el ámbito de sanidad, el reclamo es este, el debate ha sido este, o se puede, difundir el mismo debate. Entonces, ahí ya se está respondiendo a una expectativa si esto es lo que se prometió. Distinto es si se promete, la Constitución la escribimos entre todos, ¿no? Es aportamos todos, o sea, depende de lo que se esté prometiendo, esa es la cuestión clave. O sea, hay distintas formas y son muchas son válidas, no todas, pero hay unas cuantas que son válidas. Pero se debe anunciar desde un principio qué es lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, iría por ese lado. Y el tema de los gabinetes itinerantes, yo creo que está muy bien también en sentido informativo. En Bolivia, supongo que se habló acá. Duraron muy poco, ¿no? Porque duraron, tuvieron muy poco tiempo de poder salir, ¿no? Nos explicaban de la Asamblea Constituyente para ir a... Duraron poco, pero también quienes han estudiado más el tema destacan que como iban asambleístas de los distintos partidos, era una de las pocas oportunidades en que salían del lugar de debate, que era tremendamente tenso, marcado por las reglas del juego de toma de decisiones, digamos, en la constituyente, que impedía llegar a acuerdos, que por eso, bueno, es parte del problema, pero cuando iban a los gabinetes itinerantes, en grupos más pequeños, oposición, eran espacios de negociación también entre los asambleístas. Fueron uno de los pocos espacios que funcionaron de una forma más consensuada y que abrieron puertas. Entonces, también está esa parte. Y ahí, en el caso de Ecuador, el problema es esta
presencia en los documentos oficiales de identificación de actores aliados, ¿no? Yo vivía acá cuando se hizo el proceso del estatuto y claro, no había algo así, ¿no? El estatuto daba vueltas y se discutían propuestas, no había identificación de un grupo, o por lo menos no me consta que haya sido así, ¿no? Yo creo que el caso de la participación en el estatuto tiene muchas lecciones positivas, ¿no? Y de vuelta es esta cuestión, no se puede iniciar un proceso de elaboración de una constitución buscando actores aliados, ¿no? Una vez que se pasa esa fase, cambia el escenario, vamos todos, no tiene que haber espacio para todos. Una palabra aquí, después una talla, y dos allá, tres. Pero ya había una justa aquí. Hola, gracias. Hola. A veure, és una pregunta, però no amb el cas concret que estem parlant, sinó en general. Un dels temes que has dit tu és de que s'han de donar les condicions ideals per fer-lo, no? per convocar-lo. Llavors, la meva pregunta és, hi ha, en general, hi ha alguns paràmetres determinats per determinar quan és aquest moment ideal per convocar-lo? Aquesta és una, si hi ha alguns paràmetres. I després, doncs, qui arriba a la conclusió de que és el moment ideal per fer-ho. I després la segona, això que dieu que hi ha la participació de l'1 al del 2%, la meva pregunta és, però què és, de tota la població? Llavors, per exemple, els nens, els infants, els menors d'edat també, perquè és clar, vull dir, un nen petit com pot anar a demanar que vol una escola participativa? Vull dir, la meva pregunta és aquesta, si és a partir d'una certa edat, de majors d'edat o el que sigui, o si els infants, els recients nascuts també es compten. Estàvem comptant sempre sobre el conjunt de la població. Per tant, el percentatge sobre aquells que voten sobre les lleis electorals seria una mica més alt. Però bueno, seria comparatiu aleshores probablement, no? Perquè el percentatge, bueno, no... És a dir, potser hi ha les piràmides poblacionals de cada país potser és una mica diferent, no? I potser aleshores els censos electorals en alguns casos són més reduïts perquè hi ha més gent jove, etc. Però l'1 al 2% que estem dient sempre és sobre el conjunt de la població. Per saber o sigui si és que és una mica més. Sí, sí, mira, si sobre el cens electoral seria una mica més. Sí, ja. És que Catalunya deies 75.000, no? Sí, calculant, l'important és que comparem els mateixos paràmetres, per tant, si en aquests països estem parlant d'un 1 o 2% sobre el conjunt de la població, quan donava la xifra entre 75.000 i 150.000, estava donant sobre el conjunt de la població. Ja està. Ara? A l'1%. Sí, sobre la primera qüestión, yo en realidad mi argumento era lo opuesto. Es la doctrina jurídica dice que se debería esperar o que la situación deseable, por supuesto, es así, digamos, es la situación deseable de unas condiciones ideales de calma, porque un momento constituyente es un momento fundante y por lo tanto debería estar caracterizado por el consenso, por el acuerdo en las reglas del juego, etcétera, etcétera. ¿No? Debería haber un acuerdo mayoritario en torno a qué cuerpo debería elaborar la nueva constitución, qué sistema de elección de asambleístas, qué procesos, etcétera. Pero lo que vemos en política comparada es que cuando hay necesidad de cambiar una constitución es porque no están justamente dadas las condiciones ideales, hay conflicto. Y lo que vemos en los casos recientes es que el conflicto va increciendo, ¿no? ¿Por qué se cambia o por qué se elabora la constitución en Islandia? En un momento de crisis económica extrema y profundo desencanto de la ciudadanía con los políticos. ¿Por qué se cambia la constitución en Venezuela? Son muchos años, desde antes de la llegada de Chávez en el 99, de protestas ciudadanas, de movilizaciones, de enfrentamiento, etc. Entonces, más bien era marcar esta tensión. Digamos, tenemos unos modelos que los teóricos de la deliberación, que desde la doctrina jurídica, Elster, Rawls, Buchanan, hablan de una tabula rasa, de digamos, discusión en calma, de las reglas del juego a futuro, etcétera, que difícilmente pueden darse en la realidad. Digamos, muchas de las constituciones aprobadas en los países del sur de Europa, en España también, son de transición a la democracia. Ese no es un contexto que responda a las condiciones ideales, ¿no? El argumento era más bien que difícilmente se dan estas condiciones ideales. Pero esto después plantea una situación de dónde hay que poner un límite en lo aceptable
en el disenso, que creo que es lo que marca el caso ecuatoriano a la hora de pensar cómo se elabora esta constitución, ¿no? Como decía desde un principio, no es que Correa trae esto, no. La inestabilidad, la crisis, etcétera, venía de antes. Había una situación de tremendo conflicto y en muchos aspectos, digamos, ya mirando el caso ecuatoriano en general y no solo el proceso constituyente, puede decirse que el país ha cambiado en positivo enormemente en los años de gobierno de Alianza País, o mucho por lo menos en términos de infraestructura, salud, educación, etcétera. Ahora, en términos de cómo se han establecido las reglas del juego democráticas, deja que desear. I en les circumstàncies d'un nou país que necessita una Constitució? M'has sentit? Amb les circumstàncies d'un nou país que necessitarem una Constitució pròpia, quan serà el moment ideal? És que això és... Un nou país, que serà Catalunya republicana. Clar, o sigui, si se donés aquesta possibilitat, en la meva impressió, el punt aquí és diferenciar dos moments. No, hi ha un moment de fundació de l'Estat que té un esquema de conflicte i un segon moment, que seria un moment constituent, que ha de tenir un altre model de negociació i generació de consensos. Però no hi ha situació ideal. Això és el que volia dir a l'origen. No? El que sí s'ha de treballar és en la diferenciació de dos contextos. Aquí hi ha tres paraules més i si no se'ns va passant el temps, ho dic per no entrar en un debat ara. Hi ha una paraula aquí, una aquí i una aquí. I quatre. Si podeu reunir dues, reunim dues i dues, que hi ha quatre paraules. I sí. Hola. Primer una interpretació que he fet d'unes paraules que ha dit el Jaume quan ha fet un comentari respecte al fet que la Constitució de Bolívia al final havia sigut redactada diguem des de dalt, però que això no volia dir en absolut que hagi sigut una Constitució elitista. Equatorià. Bé, suposo que no sigui un missatge subliminal de que aquí farem un procés semblant. És a dir, això espero. I per tant, que l'hem d'acceptar perquè hi ha experiències que diuen que fer-ho d'aquesta manera doncs, no dona tan mals resultats des del punt de vista constitucional. Per tant, és important la vinculació entre el que vol la ciutadania i debat i el que acaba finalment redactant-se la Constitució. I ara la pregunta per la Janine, a la que agraeixo molt l'explicació que ens ha fet d'Equador, especialment de la situació política que es vivia i que va ser, diguem, prèvia al procés constituent, la pregunta és si coneix o hi ha experiències en què realment l'expressió ciutadana hagi sigut vinculant als que han acabat redactant la Constitució. I si ha sigut vinculant, quins són aquells mecanismes de vinculació? És una mica diferent. És en el procés abans de l'Assemblea Constituent m'ha cridat molt l'atenció i voldria, aviam si ho he entès bé, que hi ha un conflicte de legalitats o de poders abans, no? Entre la presidència i el Parlament. I aquest conflicte molt fort no es resol, entès, ni immediatament ni segons les regles establertes, sinó que es resol per la mobilització social. No? Sí? I llavors, això, és clar, aquí encara que sembli absurd ens podem trobar amb una cosa similar, no? Abans de l'Assemblea Constituent, amb un conflicte de legalitats entre el govern espanyol o l'estat espanyol i el Parlament de Catalunya. No? O sigui que m'agradaria que expliqués una mica més si és correcte parlar així d'un conflicte de legalitats o de poders i si realment l'element desencadenant va ser el que m'ha semblat entendre, la mobilització popular, el que va decantar la balança en un lloc o un altre. Aquestes dues i després dos més. Ok. En cuanto a mecanismos vinculantes, entendidos por tales aquellos que legalmente obligan a una decisión en un proceso constituyente,
No me consta. Porque en el caso de Irlanda sí que los hay, pero el proceso es de reforma de la Constitución. Si hablamos de un reemplazo constitucional total, o sea, sí hay muchos países, Suiza es uno, y en América Latina hay unos cuantos, que permiten a la ciudadanía cambiar constituciones, modificaciones puntuales. Pero en un proceso de asamblea constituyente, mecanismos vinculantes legalmente, si, dependería de si consideramos o no el caso irlandés como de constituyente. O el referéndum, ¿no? Previo, que también era una vinculación política, ¿no? En caso sí, de Bolivia, pero ¿no? con mandato vinculante a cuestiones. Lo del referéndum en Bolivia va en paralelo y yo no estaría tan segura de que es previo, ¿eh? No lo categorizaría de esa manera. Es temático. Y, por supuesto, va a tener una incidencia, pero tiene como otras raíces y otro... No, en el sentido, si entiendo bien la pregunta, de queremos que se introduzca esto de una manera en un proceso constituyente, salvo el caso irlandés, que podríamos discutir bien si es porque es reforma, no es constitución nueva, Islandia, bueno, de alguna manera no hay otros. Sí, lo que hay es, como decía, muchos países o unos cuantos que permiten modificar constituciones, un artículo. Y en cuanto a la segunda pregunta, es una pregunta difícil. Y me parece que es muy difícil, casi imposible, hacer el paralelismo. Porque justamente, o sea, la movilización ciudadana da un respaldo fuerte en el caso ecuatoriano. Pero el conflicto interinstitucional tiene más actores y no hay un nivel, digamos, el problema es que están como en el mismo nivel de jerarquía legal, si se quiere, dentro de la legalidad vigente. Entonces lo que hay es uno vetando a otros. Y finalmente esto se resuelve también en la capacidad del gobierno de articular alianzas con algunos de estos organismos, por ejemplo con el Tribunal Supremo Electoral y con la policía. O sea, no es solo la movilización ciudadana, le da un respaldo y, si se quiere, legitima el proceso. Pero hay otros actores institucionalmente que son los que realmente, digamos, es la policía la que impide la entrada de los diputados al Parlamento. Y es el Tribunal Supremo Electoral el que obliga a convocar la consulta. Y el respaldo de la ciudadanía legitima ese proceso. Pero per se no explica lo que ocurre. En la forma de destrabar el conflicto, digamos. Es un elemento indiscutible, pero solo no explica lo que ocurre. Hi ha dues paraules més abans que hi tancaríem, si no veig cap altre humà. Sí. Se sent? Sí. És sobre el moment oportú per al canvi de la Constitució. És a dir, les Constitucions es fan els canvis o es redacten en moments de crisi. Jo entenc que la teoria digui que la Constitució és una cosa que és per tothom, que és oberta, és la llei de lleis, està per sobre tot, hem de fer-la bé, fer-la amb calma, per tant, fem-la quan estiguem tranquils i no tinguem problemes greus sobre la taula. Però quan estem tranquils i no tenim problemes greus sobre la taula és que el que ja funciona, i si funciona més val no tocar-ho. Per tant, em sembla que, independentment del que digui la teoria, és inevitable que les Constitucions es reformin necessàriament en moments de crisi. Dit això, jo no sé fins a quin punt tots els casos que hem estat comentant serien aplicables al cas de Catalunya, perquè, esclar, a Catalunya, amb crisi o sense, si constituïm un nou estat, no podem esperar a no se sap quan per fer la Constitució, per tant, perquè, esclar, ja se sap que no hi ha res que duri tant com allò que és provisional, per tant, no podem estar en un règim provisional indefinidament. Aleshores, des d'aquest punt de vista de la necessitat peremptòria que el fet que tenim un estat nou implica redactar una Constitució, com es veuria des del punt de vista conceptual, teòric, pràctic, o com el vulgui enfocar vostè la resposta? És a dir, és una situació que és la que és i que obliga a això, amb crisi o no. Voldria el seu comentari. Gràcies. I davant, recollim les dues. Bueno, anàvem més o menys per allà i, a part, preguntar-li ¿qué mecanismos consideras tú más adecuados para poder hacer garantizar que esa parte del pueblo que no está asociada, que todavía no tiene un lugar donde poder emitir su voz, puedan de alguna manera concurrir y dar su parecido sobre esto es importante, aquello no? Solo eso.
Muchas gracias. Sí. Em quedo amb la impressió de que no s'ha entès bé el que he dit de les condicions ideals, perquè jo he parlat en contra de la teoria, perquè he dit justament el que vostè ha dit també, com que la teoria parla molt d'aquestes condicions ideals, però ni aquí ni en lloc, o sigui, o a Suïssa només, que sempre és el cas excepcional, a Suïssa 2000, no a Suïssa sempre, perquè no es donen, o sigui, estic d'acord. Clar, ara com s'hauria de fer aquí? Potser hi ha molta més gent aquí que té una idea d'això. El que a mi em sembla, com ho he dit abans, és que d'alguna manera, en l'hipotètic cas, diguem, de que estiguéssiu en un escenari 2 amb un estat, s'hauria de diferenciar el procés de l'escenari 1. Però per això, el primer és comptar amb una legitimitat de com s'ha arribat a aquest escenari 2 d'una majoria. Mai parlem de tothom. I un cop que estem aquí, s'han de definir unes regles de participació inclusives, no? Mai s'ha de treballar amb una idea d'actors aliats, com s'ha fet a l'Equador, no? Aquest és el problema de l'Equador, del cas equatorià, que jo veig molt, molt marcat. I a més, però clar, jo crec també que hi ha un altre disseny institucional a Catalunya i en general a Europa, no? Els sistemes presidencialistes, com són els que dominen a l'Amèrica Latina, promouen també aquesta idea del líder, finalment, fent la Constitució, com ha passat a Equador, clarament, però també ha passat a Bolívia. Jo crec que aquí hi ha molta més diversitat, molta més diversitat. No només entre els pro-independència i els que no són pro-independència, però també a dins de cada sector. I això, d'alguna manera, garanteix que hi ha coses que no passarien, no hauria un escrivint la Constitució. I a partir d'aquí un procés inclusiu, etc. No? Com ja he parlat. Jo crec que és més o menys aquesta la resposta. I en quant als mecanismes, sí, jo crec que ahí, o sea, definitivament, com mostrava con la tabla, la segunda tabla, la primera, con abans, durant, després i tot això, hay muchos mecanismos y los mecanismos se deben pensar en un contexto determinado. Por ejemplo, como decía, en Chile, el proceso de los diálogos ciudadanos se da en el marco de un profundo descrédito político, de abstención, de etcétera, etcétera, etcétera. En otros casos, quizás tampoco es necesario, digamos, movilizar a las masas. Lo que sí, que es mi visión de la participación ciudadana, la participación política en general, lo que debe haber son mecanismos que permitan a la ciudadanía activarlo si creen que lo necesitan. Creo que en este momento estamos viviendo así como una idea de que la participación ciudadana per se está bien y explica cosas. Y yo creo que tiene que haber mecanismos que permitan que se active la participación ciudadana cuando la ciudadanía lo requiera. Y esos mecanismos tienen que estar bien regulados, y por bien regulados hablo, no sé, por ejemplo, el número de firmas para tomar una decisión, el proceso de consulta, la libertad de expresión, las campañas electorales, etcétera, etcétera. Pero por definición no sé si todo tiene que darse de forma participativa y deliberativa. Sí tiene que haber bastante transparencia en estos procesos, ¿no? Y a partir de la transparencia se genera, si hay un reclamo de, bueno, acá se está votando algo con el que un grupo importante de la población está en contra, que tengan una posibilidad de decir, frenen, y esto hay que debatirlo un poco más, ¿no? Yo creo que va más por ahí que por una idea de estar ahí como arengando a las masas, que a veces tampoco es la que acaba funcionando más, ¿no? Pero en cambio sí esta idea de distintos mecanismos que permitan distintos procesos. Como decía, en vez de propuestas individuales, un número de firmas para poder ampliar la agenda de una asamblea para que permitan este proceso deliberativo y otro tipo de mecanismos que permitan decir, bueno, tal artículo, tal otro debe ser considerado con mayor detenimiento porque por lo menos un grupo de la población no está de acuerdo. Y eso abarata costos también.
Molt bé, doncs si no hi ha més paraules, deixeu-me que acabi també seguint la tradició amb un comentari, a un comentari que s'ha fet sobre el meu comentari, és a dir, que aquest seminari i aquest cicle, jo crec que una de les coses fonamentals que crec que ens proporciona són elements que podem considerar lliçons en sentit positiu i negatiu. És a dir, les dues coses, és a dir, aquelles coses que hem de seguir i aquelles coses que resulten advertències, que poden ser senyals d'avís per justament, no?, tenir en compte a l'hora d'elaborar, confeccionar una metodologia. I en aquest sentit, per tant, ens és independent que el resultat sigui bo, no? O sigui, això podria passar, no? O sigui, ens és independent quan volem avaluar la metodologia concretament. I jo crec que, agafant l'exemple d'Equador, un dels elements que jo crec que han estat subratllats potser amb altres paraules i que serien aplicables no només al cas de la democràcia, sinó quasi diríem en el cas de la producció alimentària, és la transparència i la traçabilitat, no? Necessitem traçabilitat, necessitem saber, perquè sense aquesta traçabilitat el resultat final és bo, però ens quedem amb un element fonamental que, com deia la professora Welp, necessitem, no? que és la idea que les expectatives, allò que volem posar, no? en la fórmula, siguin adequades, no? És posar una participació pel fet de que vingui gent. O sigui, que vingui gent no és participació, i aquí hi ha gent també que en sap molt d'aquestes qüestions, sinó que necessitem uns elements que no s'han donat d'aquesta manera en altres processos i els podem etiquetar, els podem d'alguna manera molt clara, precisar. Ostres, això no es va donar d'aquesta manera. L'anunci final. Recordeu, per aquells que, pels fidels i no els fidels d'aquest cicle, que la propera sessió és el 4 de maig i que parlarem del cas islandès. Ens veiem el 4 de maig. Gràcies.